Bueno, ya estamos aquí y hoy la mesa de análisis la vamos a hacer con el abogado Paulino Loria y un servidor. Creo que más que suficiente. Un saludo, pues, un saludo a nuestro compañero Ramón Izaguirre, que hoy aquí a mi diestra. Falleció su tío Ricardo Ojeda, que fue mi maestro en la preparatoria, un catedrático universitario. Y bueno, pues le enviamos desde aquí un abrazo. Paulino, a ver, empezando por lo más nuevo. Publicamos hace unos días un boletín de prensa donde el alcalde electo de León anunciaba que iba a un viaje muy rápido de 4 días a Londres y a Bilbao a analizar modelos de ciudades. Yo escribí un artículo diciendo, pues, ¿qué se le perdió a Héctor López en Bilbao? Sobre todo desde el punto de vista de que los problemas con los que se va a enfrentar son muy concretos, son de meterse debajo del coche y empezar a echar mecánica, porque hay varias cosas ahí descompuestas, como para estar pensando ahorita en grandes modelos importados de planeación, cuando además aquí tenemos un IMPLAN que tiene años trabajando y que tiene un trabajo serio. Y además, pues, ciudades muy atípicas como para ir a ver su urbanismo. Está bien conocer el mundo, pero pues, hace 4 días que aprendes. Me gustaría más que fueran unos arquitectos del municipio, mejor, ¿no? Pero bueno, hoy hay una novedad. Anoche un boletín de prensa del propio Ayuntamiento de Bilbao revela que Héctor López llegó a esta reunión con el alcalde de Bilbao, acompañado de directivos del banco BBVA, y hablan ahí específicamente que tiene una fusión con un banco mexicano, Bancomer. Con Bancomer. Entonces, bueno, necesita el alcalde electo de León que le abra la puerta del despacho del alcalde de Bilbao, un banquero. ¿De qué se trata? Y peor aún, ¿por qué no lo dijo antes de irse? ¿Por qué cuando sacó ese boletín no señaló que iba a estar acompañado por personajes de un banco? Si se lo patrocinó BBVA, Bancomer, pues lo único que nos queda es ver posteriormente cuando tome posesión el 10 de octubre y posteriormente en su administración, pues que las cuentas de la administración municipal no vayan a estar todas en Bancomer. Claro. Cambien ahora de Banco del Bajío a Bancomer. Hoy Chachis Martínez, regidor del municipio de León, dice que ya Bancomer se acercó a esta administración para ofrecer el manejo de la deuda, comprar la deuda y administrarla. Para bajar algunos puntos de intereses. Pues sí, puede ser por ese lado, por esa vía, pero a cambio de tener las inversiones o los fondos inamovibles de la administración en sus cuentas de ese banco, ¿verdad? Bueno, es una especulación seria, pero a ver, antes de esa especulación, un tema que a mí me parece más reclamable. No quedamos que el juego era la transparencia. ¿Y no presentó Héctor López sus declaraciones de intereses? Y su compromiso con varios organismos ciudadanos de que iba a abrir todo. O sea, ¿por qué no abrirse ya desde ahorita? ¿Para qué andar con cosas? No sé a qué se debe, pero lo deja mal parado. Te manda ahora que regrese. A mí no me manda una buena señal. De entrevistas y de inmediatamente todos los medios van a preguntarle sobre esa presencia de funcionarios bancarios ahí con él en Bilbao. Ya suele ser muy común que los políticos en campaña ofrezcan una serie de cosas que luego, en cuanto ya están seguros, no cumplen. Nos pasó con Miguel Márquez y el tema de la transparencia, ¿no? Pues con la honestidad ha fallado mucho, la rectitud, la honestidad, la eliminación de los compadrazgos, de las preferencias por amistad, etcétera, y no por capacidad. En todo eso se falla, y no lo digo por esta próxima administración, sino en esta también y en la anterior, y sea del signo y color que sea, no respetan esa situación. Recuerdo 2 viajes que se convirtieron en escándalos en las 2 administraciones pasadas. El que hizo Sheffield a Las Vegas en un avión del empresario Luis García, Sheffield, sí, que quería obtener un cambio de uso de suelo allá en el sur del municipio, y el de Bárbara Botello cuando fue, creo que simplemente de compras, a Las Vegas también en una... Fueron a ver a Michael Bublé, ¿verdad? En un avión del empresario Arnulfo Padilla, que fue cuando usó la famosa frase "tengo para eso y más". Pero bueno, hoy Héctor, antes de tomar posesión, ya se ha abierto un viaje que también entra en la polémica. Otro viajecito. Pero qué coincidencia que les gusten mucho Las Vegas, ¿verdad? Bueno, Héctor se fue a Bilbao. Sí, los otros se fueron a Las Vegas. Hay vuelos muy económicos y viajes económicos con hospedaje. Digo, no soy promotor de agencia de viajes, pero muy, muy baratos a esos lugares. A lo mejor el caché de irse en los vuelos privados con magnates de la ciudad, pues les hace sentir mejor, ¿verdad? Y, pero afecta su...
afecta su esencia como servidores públicos en una ciudad a la cual llegan, a cuyos servicios se deben. Eso es lo que no concuerda y es donde fallan, como señalas tú atinadamente. La transparencia que estamos pidiendo todos los ciudadanos, pues sí la han prometido. Yo vengo ahora de Guanajuato, de los tribunales, y en el Supremo Tribunal de Justicia hay un área de precisamente de transparencia y de acceso a la información. Y el personal de ahí, no sé a qué se debe, si hubo reclamos o quejas o algo, pero llegas tú al tribunal y te están ofreciendo, se te ofrece algo, qué dato quieres, qué. Y a veces para quienes comentamos o escribimos sobre esos temas, sí nos es muy benéfico el obtener determinados datos o estadísticas, por ejemplo, cuántas apelaciones, en fin, datos que nos podrían servir para construir una reflexión, ¿verdad?, escrita o comentada por radio o en este caso por este medio electrónico. Y hay mucha disposición para ello, yo espero que así sigan. Ojalá sea nomás de dientes para afuera. Ojalá si fueran en el gobierno del estado también. Yo diría que la moraleja, la conclusión de este caso, Héctor López, es no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Y que se oculten cosas que probablemente no tengan nada que ver o van a ser o serán intrascendentes, pero pues sí podría haberlo informado. O quizás ya cuando venga, seguramente lo van a entrevistar, le van a cuestionar sobre estas situaciones y de detalles, ojalá y sean convincentes, ¿verdad? Yo sé que en la página Zona Franca cabeceamos con el patrocinio de Bancomer, pero bueno, pues se puede prestar un juego de palabras. Patrocinio no solamente es que te paguen en efectivo, también es que te acompañen, que te hagan un avío, ¿no? Atenciones, ¿verdad? Exactamente. Que se llama esas cortesías. O que la cita la haya conseguido Bancomer con el alcalde. Puede ser esa una puerta, pero aquí hay personajes importantes que tienen relaciones a esos niveles, a esas instancias, que podrían también haberle gestionado esa visita. Hay consejeros de Bancomer, incluso en el ayuntamiento, en el nuevo, en el electo. En el electo. Pues entonces vemos, hay que estar ojo a visor a Bancomer para ver si será el banco ahora exclusivo. Ahora, si la administración a la que va a sustituir Héctor López Santillana, que es la de Bárbara Botello, cogió precisamente de falta de transparencia, cogió de una credibilidad por el tema de la honestidad y el apego a la ley, pues ¿para qué empezar con cosas? ¿Por qué no distinguirse y darle a la ciudadanía lo que tanto ha pedido con una administración transparente, eficiente y honesta, ¿no? Pues sí, ahí está la lección. Yo creo que nada más era seguir el librito y hacer lo que no quiere. O sea, está haciendo lo que no quiere la ciudadanía que haga y empieza con ello, está mal, ¿verdad? Bueno, te quería comentar también, para romper así un poco como el marasmo. Vamos a otro tema. De esto hay muchos, desde la semana pasada y fines y principios de esta, hubo varios temas. Bueno, pues la exoneración y el dictamen final de Virgilio Andrade en relación con la Casa Blanca, la casa de Luis Videgaray. De ello está también una noticia muy local que resonó mucho, la de Rito Padilla y su declaración sobre la adopción por matrimonios gay. En fin, hay muchos temas que causaron escozor y que desafortunadamente la semana pasada no los abordamos por mi ausencia, pero pues creo que también valen la pena un comentario. Y obviamente esta controversia que se viene, esta lucha interna que se viene en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, que se está dando muy encarnizado, muy fuerte, o se percibe pues muy, muy fuerte, y donde mientras el PRI navega en aguas muy, muy turbulentas, el PAN está muy suave, muy a gusto. Parece que estén en la elección. Ellos están en proceso electoral este domingo. Disfrutando del triunfo, la verdad. A ver, yo escuchaba hoy en la mañana comentarios en radio con los buenos amigos Miguel Zacarías y Toño Roche, decían, hay un embate contra Santiago García. No lo entiendo. Sí hay un embate, pero no es gratuito ni carece de elementos. O sea, efectivamente hubo un programa para gestión de casas, efectivamente se le pidieron a 2,000 familias 3,000 pesos por familia y efectivamente no se les ha entregado ni medio ladrillo.
Entonces, son 6 bueno, millones. Porque no quiere ver fantasmas que no salga de noche. Pues las encuestas, el reclamo es justo, aunque se aprovechen de los enemigos políticos de Santiago, ¿no? No, y las encuestas también, las encuestas que cobraron y que pagaron muchos de los aspirantes a una candidatura. Que luego nunca les dijeron cómo se les encuesta. Ni les muestran la encuesta, ni les dan comprobantes o recibos de qué casas o qué empresas encuestadoras realizaron los trabajos. Y nomás les dicen, perdiste. Y ya. Ese es otro punto que también lo ha minado. Aparte del crucial de todo, de la derrota, ¿verdad? Aunque lo maticen de como sea, bueno, el perder 36 ayuntamientos y las diputaciones en general que disminuyeron, yo creo que esa carga también merece el que se le esté, pues de alguna manera, si no reprochando, hasta hostigando en ese sentido. Bueno, me parece un despropósito, por ejemplo, la respuesta que dio Gerardo Sánchez, el protector de Santiago García, sí, y de Rigoberto Paredes, el líder de la CNC, cuando le preguntan, oye, ¿cómo ve este tema del fraude con viviendas del PRI y de la CNC? Y él responde, es culpa de Miguel Márquez, porque como no hay una política de vivienda en el Estado, entonces pasan estas cosas. Bueno, ¡qué barbaridad! Una tontería, así es que como no tenemos... Es autoinculpatoria esa declaración, porque te vas tan afuera de la lógica que no logras ni articular una defensa de tus gentes, ¿no? Promovimos esta vivienda. Hicimos este fraude porque Miguel Márquez no tiene política de vivienda. Bueno, no, eso no. Fue muy... Pero ya es el fracaso de esta corriente política priista que llegó aquí con muchas pretensiones de desplazar a los que lucraban con derrotas y a los que siempre repartían cargos. Sí, yo creo que ahí dar la razón al fallecido y ahora ya ausente, a Juan Ignacio Torres Landa, porque él precisamente no los rezagó, los relevó, simplemente fue indiferente a sus reclamos y a sus exigencias de que forzosamente querían una serie de diputaciones y canonjías de candidaturas. ¿Le tomaron el partido? Rigoberto tomó el partido, manipulado seguramente por Gerardo Sánchez, a nombre de la CNC. Y ahí se vio que esta gente, me parece a mí, que no era una actitud positiva. Nos iba, sin embargo, la teoría que hace 2 años esgrimí en unas declaraciones a los medios y después por escrito en un medio en donde escribo una columna y señal en el AM, vamos a decirlo pues en el AM, y escribí exactamente un artículo puntualizando ello, que faltaba nada más que en la próxima contienda, en esta que acaba de pasar, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI no tuviera memoria, como así fue, y les diera premios y les diera todo lo que ellos profetizaste lo que yo pedían hace 3 años y trabajando en contra del partido y de su candidato. Estaba pensando en esos 6 puntos porcentuales del total de la elección con que perdió Juan Ignacio Torres Landa, me parece que fueron lo que estos le escatimaron en ese sector del partido, que no solamente no votó por él, sino que incitaban a que votaran por otros partidos. Y la impresión que eso causa en el ciudadano común y corriente, que dice, están divididos, están peleados, mejor no votó por ellos, que también te ahuyenta votos, ¿no? Vuelve, tiene una repercusión doble a lo interno y en lo externo, denota precisamente esa falta de cohesión. Ahora, se le apuesta mucho a la mano dura, rígida, pero tersa a su vez de Beltrón, Manlio Fabio Beltrones, pero algunos de sus allegados locales aquí veo yo que quieren verdaderamente un escarmiento ya a este grupo, que en 2 ocasiones ya ha minado las fuerzas priistas aquí en el estado. Pero mira, como no se hace política, como son todos contra todos y como nadie tiende puentes y son irreductibles las posiciones, yo creo que al final de cuentas el que sale dañado es el PRI. Sí, la propuesta de un liderazgo independiente y fuera de elecciones como la que sucedió hace 1 año y medio o poco más a lo interno del PRI, evitando eso, era precisamente una persona que estuviera ajena, sabes, que no estuviera casada, comprometida con esas corrientes y que verdaderamente hiciera una evaluación sobre la fuerza de cada liderazgo, de los que
se ostentaron de esa manera, y conforme a ellos ir dando las posiciones o ir señalando lo mejor, me refiero a antes de la elección, pues obviamente las mejores candidaturas, los mejores perfiles, pero no, se repartieron esas candidaturas a modo de un botín de los que ganaron esa elección interna del Comité Directivo Estatal. Lo vemos ahí, y el fracaso aquí con la designación de varios candidatos, que me parece, con muchos, con todo respeto, no por soslayar los méritos que pudieran tener, pero me parece que eran muy aventuradas esas posiciones de ser candidatos, y se veían muy débiles, que no debían haber sido esos candidatos. Y tienen la consecuencia. El tiempo nos dio la razón, aquí estuvieron algunos dando. Los diputados 2 y 3 en la lista plurinominal, y el diputado electo ya, sujetos a una acusación de fraude. Los otros un poco más endebles. Creo que las figuras que ganaron elección con votos, y no plurinominal, sino directamente por elección directa, pues probablemente esos sean los que terminen liderando esta presencia del PRI en el Congreso. Pero en realidad vemos todos los demás aquí, las otras candidaturas, como la de este Luis Aviña, uh-huh, en lo local, en lo federal, de esta mujer, hasta su nombre es Joana, de Martín. Martín, que se tenía muchas esperanzas en la fuerza de él y en lo que venía en su figura y todo, pero yo creo que por tercera ocasión, pues hay una no aprobación ciudadana hacia su figura. Bueno, y déjame decirte que hoy se decide quién es el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, de los diputados del PRI, los 7 diputados. Sí. Y bueno, lo más probable es que sea Ricardo Ramírez Nieto, una gente cercana a Miguel Ángel Chico. Sí, vemos, es el otro punto que ya me habías comentado fuera del aire. Este crecimiento o esta hiperactividad de Miguel Ángel Chico, claro, bien merecida y bien ganada, y que empieza a resurgir, y anteayer que ya señaló abiertamente que sí quiere ser candidato a la gubernatura, faltando todavía estos 3 años, pero quizás eso ya lo empieza a dibujar como uno de los que están moviendo más que los demás, inclusive más que el propio Gerardo Sánchez. Y Francisco Arroyo, que él se ha mantenido un poco al margen. Bárbara, que está muy, muy callada, muy alejada. Va a ser una derrota que no todavía, sería la coordinadora. Todavía, Bárbara me parece que sellando detalles, sellando huecos y al pendiente de su presencia y de cicatrizaciones aquí en el ayuntamiento, que me parece que ya no debían ser. Ella salió en abril y debió haberse retirado de esa parte, veces, pero bueno. A veces sus intervenciones no cicatrizan, sino que ahondan las heridas. El deber ser a veces no lo interpretamos en relación con los demás, sino con uno mismo, y me parece que ahí es donde ella no está en lo correcto, me parece que no está en esa ubicación de continuar riñendo en relación con situaciones ya pasadas, ¿verdad? Y que ya superó, me parece a mí. Entonces, no tiene caso. En su diputación. Esa regresión es la que no está bien. Vamos a ver qué pasa mañana. No podemos tampoco hacer un pronóstico, decir si parece que Ramírez Nieto se perfila, que ganó bien su elección, pero todavía puede haber sorpresas mañana. Vale. Y lo vamos, que pasa, vamos a comentar. Me parece que ahorita no tiene la fuerza para ello. Bueno, ¿qué te parece si la dejamos aquí? Se nos quedan temas, pero siempre se nos van a quedar. Sí, nos quedan temas. Yo creo que es bueno, no te prometo que el próximo miércoles, pero en 15 días sí estaremos, esperemos que aquí los tres. Que esté ya Ramón y que se nos va a llenar la alforja de temas. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, mi amable. Buen día y bienvenido de regreso, porque además tienes llegando de... Gracias, muy amable. Tu paseo. Mi paseo. Veraniego. Sí, me fui unos días para descansar. Bueno, de mente y cuerpo. Yo voy a regresar, gracias a la abogada Paulina Lorea, con los temas locales, las noticias para cerrar.